vamos a contaros en este vídeo lo que nos ha parecido Far Beyond, lo nuevo de Limbic Entertainment. Far Beyond tiene la pretensión de llegar a un público que hasta ahora no se había interesado por el género, a la vez que satisface a los veteranos que juegan a títulos como Planet Coaster y Parkitect. Para ello, el título que llegará en 2023 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S tiene tres claves: la accesibilidad, una campaña y la imposibilización. Hemos jugado durante casi 4 horas una versión preliminar para ordenador en la que hemos podido probar las primeras misiones y el modo libre, una sesión de juego que nos ha dejado claro que Far Beyond tiene el potencial para atrapar a los novatos en el género de la simulación de parques de atracciones, como ha hecho con nosotros. La campaña comienza con un primer encargo que va al grano con el objetivo de hacernos con los controles de una de las herramientas fundamentales del título. Se nos pide construir una montaña rusa a lo largo de un barrio persiguiendo un avión de papel, enseñándonos así a colocar las vías, a girarlas, a jugar con las alturas, a utilizar carriles de freno y de impulso, a terraformar el escenario, a introducir la atracción bajo el suelo y a través de las montañas y hasta utilizar elementos imposibles como un cañón que lanza volando los vagones. Todo esto se hace con un sistema de control que, tanto con ratón como con mando, es muy sencillo entender y utilizar, aunque requiere varios intentos de prueba y error para hacer las cosas exactamente como queremos. Tras todo esto, nos fichan en Clone Storms, una empresa de parques de atracciones al borde de la quiebra. Así da comienzo a una campaña narrativa con tono cómico en la que poco a poco iremos conociendo a nuevos personajes y que funcionará como una especie de tutorial con historia, pues poco a poco nos irán desbloqueando nuevas atracciones y construcciones a la vez que nos enseñan a utilizar y aprovechar las muchas mecánicas del título. La segunda misión ya nos pone manos a la obra con un encargo más tradicional en el género: reconstruir un parque de atracciones poco vistoso en medio del bosque. Para ello nos dan varias opciones, como elegir el público al que va a ir dirigido y la ambientación del lugar. Si nos ponen el esfuerzo, colocamos caminos, ponemos nuevas atracciones y tiendas, contratamos personal y nos enseñan a utilizar el mapa de calor y ajustar los precios de las entradas, de las atracciones y de los productos que se venden para hacer rentable el parque de atracciones. El mapa de calor nos permite ver de un vistazo cómo se sienten los visitantes respecto a una variedad de situaciones, lo que nos permite saber si tenemos que dejar más espacio para las colas, colocar más bancos para que puedan descansar, más decoraciones para que se sumerjan en el espacio, abrir más baños, inaugurar más restaurantes o tiendas de bebidas y mucho más. El juego es tan accesible como profundo, aunque creemos que es necesario realizar ajustes de equilibrio. En esta misión nos dejaron construir nuestra primera montaña rusa con total libertad y, por supuesto, diseñamos una atracción totalmente alocada con un presupuesto disparatado, una obra de ingeniería de más de 100 metros de altura, además de colocar giros trepidantes y usar construcciones predeterminadas como loopings y caídas en hélice. Se podían colocar dobles carriles, elegir el tamaño de los coches, poner frenos para que quepan más vagones, etc. Una vez construida, había que pasar una prueba para comprobar que sea segura, elegir un público objetivo para la atracción y resaltar sus características clave entre un largo listado para llamar la atención de los visitantes al parque. Fue muy satisfactorio y emocionante probar la montaña rusa en primera persona, algo que se percibe espectacular gracias a una sensación de velocidad muy bien conseguida. Eso sí, nuestro parque temático repleto de puestos de kebabs, de tiendas de bebidas energéticas y de atracciones con un indicador de emoción alto habría sido muy distinto si en la misión hubiéramos elegido enfocarlo para familias en lugar de para adolescentes, afectando también a las atracciones y a los componentes a utilizar en las montañas rusas. Así cada misión tendrá un alto potencial rejugable, y eso que la historia no será precisamente corta, durará unas 30 horas. En nuestra sesión de juego también pudimos pasar un par de horas con el modo sandbox, para el que podemos elegir entre varios tamaños y para el que iremos consiguiendo nuevas atracciones, elementos decorativos, tiendas y otras opciones conforme las vayamos desbloqueando. El sistema de progresión al construir un parque de atracciones desde cero nos ha parecido muy adictivo. El bucle de conseguir más visitantes y más ingresos construyendo atracciones y mejorándolas, añadiendo más comercios, haciendo el parque más vistoso y cómodo y gestionando aspectos como los precios y la contratación de personal es estimulante, tanto que nuestra partida se nos pasó en un suspiro. Eso sí, aunque también nos dimos cuenta de que la herramienta de decoración es abrumadora. Sí, hay muchísimos objetos desbloqueados desde el primer momento, pero ponerse a colocar cada arbolito por el parque puede hacerse pesado, y recrear nuestro sueño de hacer una montaña rusa interior con decoraciones coloridas es posible, pero inviable a no ser que quieras dedicar muchas horas a ello. Eso sí, quien lo haga podrá compartir sus creaciones con el resto de la comunidad, que posteriormente las podrá modificar. También pudimos probar en esta parte de la demo una de las claves del juego, la imposibilización. Como ya os hemos comentado, se pueden hacer auténticas locuras en las montañas rusas, pero también en el resto de atracciones, que evolucionan de manera disparatada, además de en los comercios y en los propios empleados del recinto.
La micro y macrogestión del parque de atracciones, es decir, el control de precios, el flujo de visitantes, la satisfacción de los empleados y muchas otras estadísticas, es algo que está presente, pero aquellos que tan solo quieran diseñar un parque repleto de atracciones absurdas no tienen nada que temer, ya que no será fundamental para el progreso de la historia. Park Beyond es un juego bonito que puede llegar a ser espectacular al mirar al detalle de las atracciones y al colocarnos dentro de las mismas en la vista en primera persona, pero más allá de un arte visual coherente, colorido y con cierta personalidad, es un título técnicamente potente, no solo en la nitidez de los modelados, en los efectos y en la iluminación, sobre todo en lo que pasa detrás de las cámaras en las muchísimas simulaciones que hay en segundo plano. Park Beyond se dibuja como una aproximación original a un género tradicionalmente para un público muy concreto y que la obra de Limbic Entertainment pretende ampliar. A nosotros nos ha convencido, se nos ha pasado las horas volando al jugarlo, nos ha gustado su tono cómico y nos parece que está cargado de posibilidades y de opciones sin resultar abrumador. En 2023 comprobaremos si ha conseguido su objetivo. Esto es todo, amigos de Vandal. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos. Chao, chao, amigos.